Buenas noches con todos. Eh, soy la subdirectora de CPPC, eh, del comité eh, de, de la CIEM UPSUR, Vamos a empezar con el taller. Eh, les doy la bienvenida a todos y voy a empezar dando las indicaciones. Ya se, está, ya se han mencionado en el grupo en el cual eh, el pretes de la actividad se ya fue compartido. Eh, vamos a comenzar la ponencia en unos minutos y eh, para la obtención de certificados deben estar presentes en la plataforma del Zoom. Eh, se compartirá el post-test al finalizar la charla y se compartirá últimamente únicamente por Zoom, no por chat de, de WhatsApp. Tendrán 15 minutos para llenarlo y se llena con la palabra clave que se mencionará en cualquier momento de la ponencia. Entonces, para la entrega del certificado es importante tener el pretest. El post-test ha aprobado de tres a de cinco preguntas, más la palabra clave y estar en la ponencia. Recordar que todos los alumnos de Luxur no reciben certificados, puesto que todo se sube a la base de datos. También debemos recordar que eh, observamos la charla, por lo que se pide que ante cualquier inconveniente se nos avise por interno, tanto a mi persona como a los administradores del grupo. No se olviden de tomar un screenshot al envío de su pre y post-test en caso de algún reclamo. Ahora paso a presentar a nuestro ponente, el doctor Luis Alex Alzamora de los Godos Urcía. Eh, tiene Ph.D. en Public Health University of Miami. Es investigador Renacid Carlos Monge, nivel 3. Consultor de proyectos especiales de la Unión Europea para el Perú. Consultor para proyectos de Fundación Bill y Melinga. Y la Fundación H.P., Docente de la maestría en gerencia social de la Pontificia Universidad Católica del Perú, editor asociado de la revista Salud, Sexualidad y Sociedad, docente de doctorado y maestría en la Universidad de San Marcos, en la UNEF y en la Universidad Ricardo Palma, y es editor asociado de la revista científica CITEC de del ITE. Eh, sin más que esperar, buenas noches, doctora Zamora, le doy el pase. Buenas noches tengan todos ustedes. Vamos a trabajar un tema muy bonito el día de hoy, que va a ser el asunto relacionado con eh, la revisión de las revistas científicas, ¿no? Y vamos a estar pendientes de un trabajo muy interesante, que es la bibliometría. Eh, entonces, vamos a definir algunos conceptos y meternos a este mundo de la revisión eh, bibliográfica, las altimetrías, la webmetría. Y todo lo que tiene que ver con la revisión bibliográfica. Entonces, como saben ustedes, señores y señores acá presentes, existen editoriales, bases de datos y buscadores. Lo que nos interesa a nosotros en esta etapa de nuestra vida de investigadores es conseguir que las editoriales nos amparen. Y cuando a una editorial le importa nuestro trabajo de investigación, cuando un sistema de, de mm, respaldo, nos apoya, entonces podemos estar en Taylor San Francis, nos puede amparar Springer, podemos estar a través de Springer Nature, de Yama y de, obviamente, de un trabajo, un sistema colaborativo que es una base de datos y la base editorial que es eh, Clar Clarivate, que además está acompañado con la Web of Science. Entonces, cuando hablamos de bibliometría, hablamos de todo este contexto. Sin dejar de lado dos editoriales fundamentales y muy importantes, que son Elsevier ¿no? y Wiley. Eh, estos sistemas editoriales, bases de datos, más editoriales incluidas, han elevado la calidad de la producción científica en los últimos años y nos están metiendo en un mundo de la ciencia sin precedentes. La pandemia ha ayudado enormemente para la colaboración. Y para la contribución de muchas investigaciones y artículos en todo este desarrollo. Y sobre todo, esta producción científica ha sido compartida en el mundo como nunca antes en épocas predecesoras. Ahora producimos más ciencia que antes, pero vamos a hacer un balance entre la producción científica y realmente lo que es hacer ciencia. Bueno, estas son las redes sociales. Cuando les comparto las diapositivas, le dan clic y acceden automáticamente. Vamos a hablar hoy día un poco de un modelo. ¿No? Eh, un ratito, por favor, se me está yendo esto. Un segundo. El modelo de comunicación científica de Garvey y Griffin de los años 70, cuando empieza la fiebre de la informática y la Internet, eh, dice que el proceso de publicación más o menos dura de 12 a 18 meses y empieza obviamente con la producción de un artículo, la revisión de la revista. Luego el manuscrito es por expertos, revisión por pares, pero review Luego, el autor vuelve a revisar el manuscrito después de la revisión por pares. Luego lo presenta y es aceptado y publicado en una revista de prestigio. Eh, luego de ello, obviamente, otros investigadores leen el artículo. Y si la universidad está suscrita a la revista o tiene una base de datos en la cual trabaje, también la tiene. Un ratito. Y finalmente, hay un nuevo ciclo de impacto. La nueva investigación se apoya en resultados publicados que otros investigadores han hecho y así continúa el ciclo de la producción científica. Eh, hay una propuesta muy similar, que es el de Harnard, ¿no? donde dice que toda investigación se inicia ¿no? en el ciclo de impacto. El ciclo de impacto es la finalización del ciclo anterior y entonces realizamos una investigación que también dura más o menos esta, este proceso de 12, 18 meses. Partimos desde la investigación ya terminada. Entonces, esto es lo normal. Cuando le dicen que alguien publica en tres meses, cuatro meses, demora cinco meses, seis meses, podemos sospechar de dos cosas. Una, que la revista científica es de muy baja calidad y no tiene un acceso importante. O dos, se puede tratar de una revista predadora, una revista que eh, tiene una finalidad de conseguir dinero, estar en Scopus está en Web Science durante un año o menos, y luego salir inmediatamente, desaparecer, eh, lucrar, y bueno, y eso no es lo correcto, ¿no? Siempre toda revista demora mínimo un año, entre un año, año y medio, a más, ¿no? Es un promedio. Entonces, en el, la, la propuesta de Harnard, nos dice que se inicia todo el ciclo de impacto con la investigación, ¿no? Luego hay una remisión de la revista, ¿No? Hay una remisión de la revista. Esa remisión de la revista, el manuscrito es evaluado por expertos, peer review. El autor revisa nuevamente la revista y el artículo es evaluado, aceptado y publicado en una revista de prestigio. ¿No? Y luego de ahí otros investigadores leen el artículo. Si la universidad está suscrita a la revista, lo van a leer también. Y un nuevo ciclo de impacto. Pero acá agregamos algunas cosas. El nuevo ciclo de impacto, ¿no? De la intervención es mejor y más rápido. Porque el acceso es universal. Porque acá estamos hablando de un, una teoría que hablaba Harnard en el año 1982, que es la teoría del Open Access, el acceso abierto. Justo sobre la propuesta de Harnard es que se crea por primera vez el Lilacs y a través del Lilacs la colaboración Ese Cielo, que surge de una propuesta muy interesante de un soñador que creía que las bases de datos podrían estar abiertas. Hoy en día tenemos muchas bases de datos en Open Access. El artículo publicado en Open Access, ¿no? Es muy importante porque nos permite el acceso universal, pero también hay revistas de pago, ¿no? O archivadas según depósito de la universidad. Entonces, a veces, eh, un artículo, como por ejemplo una, una tesis doctoral eh, publicada en ProQuest, se archiva en los anaqueles en los, eh, de la universidad virtuales, pero también se presentan o se permiten a través de bases de datos de paga, ¿no? Entonces, este proceso de Harnard fue muy interesante porque incluye el concepto Open Access, ¿no? Y a partir de eso empiezan a creerse las posibilidades de colaboraciones que nos permitan acceder a investigación científica gratuita. Lamentablemente, la única base de datos de tesis más completa del planeta, la ProQuest, que tiene las tesis eh, de las mejores calidades y de las mejores universidades del mundo, eh, no es un sistema gratuito, es un sistema de paga. Aún. Y, y existieron algunas ideas colaborativas como cyberthesis.com, cyberthesis.net y algunos otros enfoques muy interesantes para permitir la apertura de las tesis a nivel universal. No se logró. Nosotros tenemos que entrar a las universidades independientemente y acceder a sus repositorios porque nadie garantiza la calidad. Cada universidad asume su propia calidad a diferencia de ProQuest, que si hay un sistema integrador que lo conduce la Universidad de Harvard, que te permite ver la calidad de las investigaciones. ¿no? En ese sentido, esta propuesta de Harvard nos ha dejado una secuela muy interesante y nos ha permitido durante, lo, durante mucho tiempo empezar a idear un sistema de Open Journal System o, o Open Access. Y es lo que ahora están teniendo a través de los JS. ¿no? Eh, sin embargo... Hay que darnos cuenta que hay un solapamiento de disciplinas en las métricas que nosotros analizamos de las revistas científicas. Existen webmetrías, que es lo único que está en las páginas web, cibermetrías, porque hay sistemas de bases de datos que están en las universidades, pero hay autores de sus tesis o investigaciones que no quieren que figure. Por ejemplo, yo puedo ponerle que acepto que mi tesis se publique en la página de la universidad o puedo indicarles que no se publique. Entonces, de todo lo... Que está en discos duros virtuales o reales o nubes universitarias, solamente unas pocas son visibles a través de la web. Pero un poco de lo que es visible en la web y la cyber, ¿no? En las, eh, los sistemas de sirvemetría de las universidades se ve a través de la cientométrica, ¿no? a nivel universal. Esto incluye a las infométricas, las bibliométricas, las cibermétricas y las webmétricas, ¿no? Este es tra tra trazador y logra, pues, conectar con todo esto. Entonces, Bonjumon e Irwinsen, ¿no? Nos habla por primera vez, ¿no? De las webmetrías, cuando aparecen las primeras sistemas de repositorios virtuales a través de la Universidad de Harvard, Yale, Princeton y Oxford, incluyendo, obviamente, ese con Stanford como una de las principales predecesoras y que dan origen al sistema de la web science posteriormente. Entonces, la idea es esta, ¿no? La idea es que toda la información, toda, debería estar en webmetría. Y obviamente, ¿no? La bibliometría tiene que involucrar a todo lo que se produce en ciencia y se digitalice y se ponga al acceso universal. La pandemia nos ayudó, porque la pandemia obligó a las personas a mandar sus tesis digitales y obligó a las universidades que solamente recibían tesis o publicaciones o investigaciones originales en papel, empastado. En Inclusive íbamos a las bibliotecas y tenías que ir con tu lapicero y tu hoja. No podías tomar fotos a las tesis ni sacar copia porque podrías abusar y podrías plagiar esa información. Eso era obviamente era un mito mmm, digamos prehistórico, eh, muy antiguo, porque eso no es posible en un mundo donde la ciencia circula a una velocidad tan grande, ¿no? Tenemos entonces la base de datos de propuesta, donde tú tienes más de mil millones de tesis allí completamente en documento PDF, incluso algunas en Word, disponibles al mundo entero. Entonces eso se rompe y obviamente la idea es que la bibliometría actual sea una webmetría accesible para todos. Entonces la bibliometría y la cienciometría es la aplicación de los métodos y modelos matemáticos para la construcción de representaciones de las dinámicas de la producción científica y tecnológica y toma como referente a las diversas informaciones sobre publicaciones científicas. Entonces tenemos que hacer una bibliometría de artículos científicos, de artículos de calidad que incluyan tesis de revisión por pares internacionalizadas que nos permitan producir ciencia más de forma permanente y de acceso a todos. Bajo las teorías de Harnard ¿no? y de otros autores, podemos decir que los tipos de análisis este, métricos de la literatura científica se deben de diferentes formas y se deben trabajar a través de un sistema cuántico cualitativo. Hemos visto que hay un en a nivel del análisis cuantitativo hemos visto un crecimiento enorme de la información científica y tecnológica. Hemos visto una concentración, pero también una dispersión de esta información. Hay información que se va volviendo obsoleta y por eso que incluso la PubMed Limita información de años en, en algunas revistas. Incluso algunas revistas te anulan números anteriores a partir de 15 años atrás. Pero sin embargo, debemos estar siempre permanentemente concentrados en la generación de información científica y tecnológica y el uso de las mismas. Entonces, hay un análisis que regular, eh, de las regularidades de la comunicación científica y por eso nosotros estamos hablando siempre de los canales de transmisión de la información científica y tecnológica el impacto que tiene esto en las relaciones científicas, la interrelación con los nexos de información, como los sistemas de difusión de la base de datos del repositorio de las tesis, la intensidad de estas relaciones informáticas informativas deben ser muy importantes y hay que valorar las relaciones, ¿no? en el tiempo y en el espacio. En ese sentido, hay que hacer una información de carácter científico metodológico, hay que hacer información de carácter metodológico, hay que informar que el, car el carácter coyuntural el carácter científico-técnico y el carácter de la cualidad de las fuentes. Es muy importante tomar en cuenta la calidad de las investigaciones, ya que muchas investigaciones que se publican no son de calidad. Eh, incluso hicimos si un ejercicio con mis alumnos la semana pasada y entramos a Scopus, ¿no? Y tenemos en Scopus Shimago cero, eh, cero, ¿no? este, y un rank 0, IPP 0, ¿no? Y todas las altimetrías con cero. NA, inexistentes. Entonces yo les decía a mis alumnos, ¿no? ¿Cuándo se han escrito estas revistas? 2021. ¿Cuánto tiempo van? Ningún año. ¿Cuánto tienen de producción, citación, referenciamiento? Nada. Es probable que de estas 60 revistas que están en esta área del conocimiento, por ejemplo, eh, cardiología, por ejemplo, endocrinología, por ejemplo, educación especial, por ejemplo, ingeniería agrícola, ¿no? O agrónomo. Eh, estas, esta, esta, la mitad de estas son posiblemente revistas predadoras o revistas que recién están apareciendo en el mercado. Entonces, tú tienes que fijarte varias cosas, ¿no? Y una de las principales cosas es la antigüedad, el prestigio y la consecución lógica. Entonces, hay que ver la dinámica del número de documentos científicos que se publican en una base de datos, los indicadores de dispersión y obsolescencia. La dinámica del número de autores y coautores, la dinámica del número de citas bibliográficas y, y la dinámica de la cantidad y de la solicitud de usuarios, tanto por año, por ramas de la ciencia, país, grupos de países, carácter, documento, autores, ¿no? Por colegios, ¿no? Por tipo de fuente y todo esto. Todo esto tiene que ser escrutado y revisado muy bien, debido a que no podemos elegir cualquier revista para hacer una publicación. Tenemos que publicar en una revista de prestigio. Uh, por lo menos que tenga un 1 de Shimago y rank, no por lo menos que tenga un 0.3 de Snip, por lo menos, eh, pero no las que dicen NA 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 y veo que muchos investigadores en algunos países y en el Perú también se han vuelto investigadores nacidos de prestigio publicando en revistas predadoras, en revistas que sale NA 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 que no tienen antigüedad, no tienen prestigio, pero están indexadas en Scopus, indexadas en la Web of Science eh, y en el momento que eh, los evalúan, pues salen que están vigentes esas revistas, pero luego nunca más están vigentes, y eso se hace ya con el tiempo insostenible, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta mucho del de análisis métrico del sistema de la literatura. Entonces, como les decía yo, hay que ver el crecimiento, la concentración, la obsolescencia, la generación de investigación, no los canales de transmisión, el impacto en relaciones científicas, la interrelación de los nexos, ¿no? Y sobre todo que los artículos generen redes de citaciones ya saben que las redes de citaciones se hacen a través de Mendeley, de Sotero ¿no? y de el y con eso tú puedes compartir información de citaciones, referencias y citaciones de citaciones, la PubMed te refiere cuántos artículos han sido citados cuántas veces, cómo y cuántos han sido recitados ¿no? las cocitaciones es muy importante para identificar las, las asociaciones entre artículos di diferentes, los núcleos significativos, autores, revistas identificación, identificación de frentes de investigación, es muy importante los Equipos y los grupos científicos. ¿no? Entonces, básicamente, nosotros tenemos que tener en cuenta que eh, la investigación científica no puede quedarse atrasada. ¿no? Tiene que circular y tiene que publicarse permanentemente y tiene que dar vueltas en un sistema de ciclo de garantía y de calidad. El, cará el carácter científico, técnico y trabajos publicados es muy importante observarlos, es muy importante perseguir y seguir la revista en la que nosotros publicamos y, sobre todo, estar atentos a la calidad que ésta tiene, porque puede tranquilamente estar indexada eh, un tiempo y luego desaparecer. Revisábamos unas revistas con mis alumnos y decíamos que, bueno, esta revista estuvo de 1990 hasta el año 2000. Luego del año 2000 al 2004 desapareció Scopus. Luego del año 2005 al 2007 volvió. Luego del 2008 al 2015 desapareció. Del 2015 al 2018 volvió. Del 2018 al 21 desapareció y el 21 al 22 está vigente. No las recomiendo publicar ahí porque parece una revista con bipolaridad, no? Parece con inestabilidad emocional porque al parecer tiene conflictos o problemas. Un tiempo está vigente, un tiempo está indexada en la Web Science, otro tiempo baja, otro tiempo sube, otro tiempo baja. Y obviamente cuando existe ese fenómeno de crecimiento y desaparición hay que tener en cuenta que esa revista tiene problemas políticos. Y cuando hay una revista con problemas políticos no podemos darnos el lujo de publicar allí porque nuestro trabajo va a perder calidad y seriedad. Hubo un proyecto muy interesante, el proyecto RIDAC en Colombia, que hizo un sistema de diseño de servicios de información a la medida de RIDAC y esto generó... Eh, todo lo que hoy en día conocen como Latin Index y también las bases para trabajar el SCL. ¿Qué nos decía el proyecto RIDA? Que es muy importante obtenerlo como base para otros proyectos que queremos hacer de sistemas colaborativos de indexación. ¿Por qué no tener en el Perú nuestro propio sistema de indexación? Es posible, parecido a Latin Index, ¿no? Bueno, el perfil del proyecto RIDA era que todo proyecto está orientado a hacer uso racional de recursos. O sea, no hay que sacar revistas. Por sacar, hay que integrar la posibilidad para racionalizar rec recursos. Hay que fortalecer, eh, no, hay que fortalecer bibliotecas institucionales. La idea es que toda la literatura científica a nivel de institución esté institucionalizada a nivel de redes, a nivel de sistemas. Como por ejemplo, una universidad debe tener acceso a ProQuest, a Insite, Science, Jstor, Taylor and Francis, no, Springer, Wiley y todos los sistemas de acceso institucional este, eh, extranjero deben tenerlos en base de datos para la institución pero también necesitan tener una producción institucional los cuales a través de un sistema llamado ISI van a interconectarlos con las bases de datos incluso van a postular a indexaciones internacionales y van a tener sistemas colaborativos un sistema colaborativo que hoy en día está funcionando de maravillas es el sistema de ese cielo con Web Science algunos dicen la Web Science me cayó la web Science era la mejor de las bases de datos del mundo, donde publicaban los propios nobelis. Ahora que se ha unido a ese cielo, ha perdido prestigio porque se ha unido a revistas científicas de habla hispana. ¿Cómo puede ser posible que eso ocurra? Señores, los hispanos también podemos producir ciencia de calidad. Y a la, a la Web Science, este... Trabajar de manera colaborativa con un sistema, eh, digamos, eh, emparentado con la web science, ¿no? Y la, la de ese cielo nos permite a nosotros, pues, tener mayor acceso a publicaciones en español. Eso lo cambia todo, porque el español integra ya un sistema de publicaciones que normalmente o muy escasamente lo encontrabas tú en Scopus, ¿no? Muy pocas revistas en español y si estaban, normalmente eran predadoras porque no tenían ni un solo punto de calidad, y las pocas que existían tenían que tener mucha inversión. Entonces hay que tener en cuenta que esto es muy importante, la colaboración entre organizaciones. La integración y el intercambio de literatura agropecuaria, porque esto apareció con literatura agropecuaria, el proyecto RIDA aquí en Colombia, ¿No? En el ámbito nacional e internacional fue un boom extraordinario que dio bases para que las facultades de medicina, psicología de otras instituciones pues, se basaran en el proyecto RIDAC y crearan o desarrollaran al máximo el Latin Index. ¿no? El mejoramiento del acceso a la adecuada disponibilidad de la documentación de diferentes segmentos interesados y la apropiación del conocimiento. Entonces, el proyecto RIDAC ha sido un antecedente muy importante para nosotros para que en Latinoamérica desarrollemos la ciencia y los hicieron los ingenieros agrónomos. ¿no? Los servicios de información para apoyar la gestión de recursos de información y la toma de decisiones. Cuando nosotros tenemos servicios de información, ¿no? Estos tienen que apoyar a la toma de decisiones, ¿no? Por ejemplo, la evaluación de los niveles de cubrimiento temático. La base bibliográfica, conforme a las necesidades de las instituciones de este proyecto de red cubría la parte temática, la calidad de las publicaciones y el costo. Porque acuérdense que cada publicación científica tiene un costo. Si ustedes entran a a Springer Nature, entran a Francis and Taylor o entran ustedes a lo que es Science Direct y ustedes van a acceder a algún artículo, se van a dar cuenta que ese artículo cuesta entre 24 y 39 dólares en aprox aproximadamente en esos precios. Entonces, esto de acá se compra por mayor, se compra por lotes. Entonces, por ejemplo, tú accedes el sistema Golding del Science Direct. Entonces, te dice que tú tienes para 100 descargas de tal área, de tal revista, si sí, los alumnos pasaron de las 100 descargas y empiezan a cobrarte 4 dólares. Si pasan de las 1000, ya empiezan a cobrarte 9. Y así hasta que luego ya no te cobran los 32 dólares o los 39 te cobran máximo de 19 dólares. Pero es de acuerdo al número de descargas y acceso. Entonces tienes que tener una política de no comprar o tener una, un repositorio o un sistema de base de datos en tu universidad caro pero sí tener en cuenta de que el acceso del precio es importante. Toda la vida costó la investigación científica por la literatura a la que accedamos. Costó, cuesta y costará. La publicación y los artículos científicos no son gratis. Siempre han tenido un costo y siempre todos nuestros padres ahorraron toda su vida para la tesis. ¿Se acuerdan ese dicho? Hay que ahorrar para la tesis porque eso está institucionalizado aquí en la cabeza, ¿no? Porque siempre la literatura científica que conseguimos demoramos en tener el acceso. Entonces en el caso del proyecto Rida y otros proyectos latinoamericanos como Latin Index y ese cielo, en este caso ha permitido el diseño de políticas de selección de fuentes bibliográficas, bases bibliográficas, suscripción de revistas en papel o electrónicas y otros materiales. Y este eh, ejemplo latinoamericano nos ha permitido, pues, una apropiación a diferentes sistemas de adquisición de información en las universidades y todo se ha basado en la Ley de Bradford, ¿no? En cuanto a lo que trabaja, pues, obviamente la cons. Concentración del número de revistas científicas, ¿no? A la vez vinculado con la productividad que hay en la nación o en la universidad, ¿no? Entonces, es muy importante que las revistas científicas y la literatura que nosotros tenemos nos apoyen en la toma de decisiones. El número de publicaciones que se debe adquirir para cubrir un espacio temático es muy importante, ¿no? Nosotros podemos acceder a bases de datos mmm, baratas, como EBSCO. O muy caras como la ProQuest, que sobrepasan los 300 mil dólares por año. Pero eso es muy importante porque si no se adquieren eso a través de las universidades, no conseguimos ciencia, no obtenemos ciencia. Hay sistemas de base de datos bibliográficas que no las puede romper ningún sistema pirata. Y obviamente la información es exclusiva de ese lugar y no hay forma de poder acceder con otros me me mecanismos. Y la ciencia siempre ha tenido un costo y siempre lo va a tener. Yo estuve revisando los proyectos de investigación de los últimos años de mis alumnos y cuando ponen en presupuesto, ellos nunca ponen el costo de literatura científica, y yo digo, "¿Por qué no pones el costo de literatura científica? Tantos artículos, a tanto costo." Dice, "No, porque eso se baja gratis", no, o sea, "Se googlea y ahí está." Bueno, lo que están haciendo es acceder a información de muy baja calidad. Si no accedes a bibliotecas o bases de datos especializadas, la información es de muy baja calidad y de temas circundantes, no de temas específicos, temas que te habla ligeramente de tu variable o te habla de una sola variable, no de las dos, cuando todos los antecedentes de una investigación tienen que incluir ambas variables, la, tanto la variable independiente como la dependiente. Las variables relacionadas tienen que contemplarse, por lo tanto, es muy poco probable que encuentres fuera de una base de datos de paga. ¿Okay? artículos científicos que te sean de relevancia. Para eso también hay que diseñar servicios de información del marco de exigencias y necesidades de los usuarios. Análisis de equidad y la vigilancia científica y tecnológica. Cuando hablamos del surgimiento de un tema de investigación que nos interesa a nosotros, nosotros podemos establecer un sistema de alertas. Este sistema de alertas lo puedes crear en tu Mendeley, en tu Sotero, en tu EndNote, y para que te vaya informando cómo van las redes de citación de citaciones, es muy importante que un artículo científico que se basa en ciertos antecedentes que asocien ambas variables o asocien lo que está vinculado a tu tema de investigación y no simplemente palabras próximas, parecidas, cercanas, vinculantes, no, exactamente los relacionados con tu tema de investigación. Ah, en una población similar, con criterio de inclusión, exclusión, exclu, eh, inclusión, exclusión y eliminación similares, tienen que estar conectados. Cuando creas alertas, cuando creas alertas a, a través de tus gestores bibliográficos, vas construyendo una red, como la están viendo aquí, para poder ver cómo se están interconectando, cómo están apareciendo los temas relacionados con tu investigación. Yo cuando hago esta red, por ejemplo en EndNote, ¿no? a través de los sistemas de alerta de las citaciones de las citaciones de las citaciones de los trabajos de investigaciones que tienen ambas variables relacionadas con la mía, por ejemplo, yo me centro aquí. Aquí está mi tema de investigación y en la parte izquierda no, casi al centro están todas las redes de información que me interesan. Por acá se van dispersando por algunas dimensiones de mis temas, por acá se van dispersando por otra de las dimensiones de mi tema de investigación vinculada con mi variable dependiente o independiente, pero. Se va escapando, se va escapando cada vez más. Pero cuando yo encuentro estas concentraciones, como vemos a los lados, significa que a lo mejor mi tema es importante, sí, pero también hay otros temas sumamente relevantes. La creación de alertas es fundamental y, como ven aquí, nosotros podemos estar vinculando sistemas de alertas y creando información muy importante. Hay muchos modelamientos relevantes para trabajar los sistemas de gestión de datos bibliográficos y esto no es nuevo. Desde 1997, como ven aquí en este trabajo, ya se creaban alertas de redes de interconexión de literatura científica para poder permanecer al tanto de un tema. Por eso que cuando ustedes crean un tema de investigación o deciden investigar un tema, lo primero que yo les hago a mis alumnos es que ellos creen un, eh, un sistema de Nodman de ley sotero, cualquiera de esos, o un RedBib, un ECBib Red o cualquier otro sistema, un RevWorks, cualquier sistema de gestión de base de datos filográficos, pero con alertas. Esas alertas te van a decir cómo va creciendo la literatura científica desde que empezaste tu proyecto de investigación hasta el final de tu investigación. En ese proyecto de 12-18 meses para la publicación, incluso van creciendo mucha más literatura científica y en tus redes van apareciendo, ¿no? Entonces, cuando te corrigen tu artículo, tú lo que tienes que hacer es actualizar a veces algunos datos que anteriormente no los habías contemplado. Miren cómo va evolucionando a través del, del tiempo, el tema de nutrición. ¿no? Aumenta, la, está la producción alta en los años 97, luego baja, luego baja, luego baja, luego sube, luego hay un boom, ¿no? y así va evolucionando a través del tiempo. uno puede ir marcando sus sistemas de redes de información a través de las alertas para poder estar al tanto de cómo se mueve la ciencia en el área. Pero ojo, no se busca literatura científica de variables por separado. La literatura científica que se busca en una investigación es de ambas variables. Es exactamente el tema que yo tengo en la población que yo tengo, con los criterios de inclusión, exclusión, eliminación del tema que yo tengo. Algunas personas buscan, por ejemplo, si dicen... Eh, calidad de atención y, 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 y este, el retorno al uso del, del tratamiento, por ejemplo de la tuberculosis, ¿no? eh, la adherencia al tratamiento antituberculoso, entonces ya calidad de atención y adherencia al tratamiento, entonces buscan investigaciones sobre calidad de atención y buscan investigaciones sobre adherencia al tratamiento. Bueno, sobre adherencia al tratamiento habrán millones de artículos, pues. Y sobre calidad de atención habrán millones más, incluso calidades de atención de podología, de manicure, de, de miles o millones de artículos, ¿no? Entonces, eso no nos sirve. Lo que nos sirve es el, la vinculación de ambas variables, es el tema preciso. Y eso es lo que se debe encontrar como antecedente. ¿no? Entonces, los sistemas de información nos permiten. Eh, tener retos para la construcción de servicios de información, ¿no? Donde la política, ¿no? Donde la política esté, esté yendo de la mano, ¿no? Para la utilidad a las comunidades científicas o a la comunidad en general. La política está enmarcada en servicios de información que tiene que trabajar interés en necesidades y prácticas, donde los gestores de la información, los editores de la información, los investigadores y los grupos de investigación estén en una coordinación donde la política de la investigación esté decidida y orientada a dar intereses, necesidades y prácticas pertinentes y adecuadas a las comunidades. Entonces hay algunos términos que hay que tener en cuenta. Esos términos que hay que tener en cuenta, por ejemplo, son simulador de homologación. Es un sistema de evaluación, ¿no? De las revistas. Este sistema de evaluación de las revistas ¿no? Extranjeras que simulen la categoría en la que quedaría clasificada de, eh, según las condiciones propuestas ¿no? por, por el sistema de, col, de, de Colciencias. ¿Dónde publicar? Es importante saber dónde publicar y esto nos permite a nosotros tener un sistema dirigido a una comunidad de investigadores nacionales que refiere con mayor visibilidad internacional y regional dónde publicar. El sistema OCDE. ¿no? De Latin Index nos permite decidir a qué revista mandar nuestro artículo. Y si ustedes entran a Springer o Taylor and Francis o Francis and Taylor, ustedes van a colocar el resumen de su investigación y el título de su investigación y van a elegir, por ejemplo, qué revistas consultar o a dónde consultar. Entonces, para ver dónde van a publicar, automáticamente les eligen las tres primeras y luego las diez siguientes para ver dónde tú puedes publicar tu revista científica. Entonces puedes elegir la opción con costo y sin costo. Entonces, de acuerdo a eso, a estos sistemas de Springer, no y Taylor and Francis y otros tres o cuatro más que nos permitan, pues, la decisión de elegir automáticamente dónde hacer nuestra publicación. Obviamente, el resumen tiene que estar en inglés. Base de datos bibliográfica es muy importante este concepto porque significa el sistema de base de datos, por ejemplo, el Latin Index hasta el año 2001 y 2008, que no se llamaba Latin Index, sino si no era OCDE, simplemente tenía. 46.278 artículos colombianos publicados entre este periodo, y es justo el corazón de la razón de cómo este sistema de indexación latinoamericana empezó a crecer como la espuma, porque empezamos a crear un sistema equivalente y muy parecido a la ProQuest, a la Medline, a la ¿no? que posteriormente se transformó. El sistema de autoridad es muy importante porque la información eh, debe ser normalizada. En el OGDE, ¿no? más, más o menos, habían 13.000 autores, 500 instituciones y 1.200 revistas. Y así la, nace, señores, los diferentes sistemas con una propuesta que nace a veces de una universidad. Entonces, los indicadores biométricos y ranking de las universidades. Esto es muy importante después de la base de la información un poco histórica de cómo crece las Latin Index a través de OCDE o cómo existen proyectos muy importantes que permiten la generación de sistemas de webmetrías, de altimetrías y sobre todo de sistemas de búsqueda de bases de datos muy importantes para que nosotros tengamos información accesible y a lo más, lo más gratuita posible, ¿no? La revista latinoamericana, Empezaron a jugar un papel muy importante en los sistemas de información. Las revistas na, 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 latinoamericanas empezaron a tener auge en los rankings internacionales, ¿no? Eh, pero estas latinoamericanas tienen estructuras diferentes a las anglosajonas. Incluso nosotros usamos en ciencias de la salud un sistema llamado Vancouver. En Estados Unidos no existe el sistema Vancouver. Existe el, el NLM, el National Library of Medicine. ¿Y por qué se llama Vancouver? Porque el Vancouver eh, tuvo un aporte muy importante de la Organización Panamericana de la Salud y se hizo básicamente para el habla hispana, pero en habla inglesa no existe Vancouver el equivalente es National Library of Medicine. Entonces, hay una estructura diferente en citación y en conformación del artículo. Entonces, las universidades de América Latina y el Caribe tienen una diversidad de responsabilidades y funciones y tareas, sobre todo de hacer que las publicaciones científicas sean un poco más homogéneas en forma, pero extraordinarias en calidad. Eso es muy importante. Los rankings internacionales ¿no? se limitan a una serie de indicadores que no reflejan totalmente la riqueza de las universidades. ¿Cuáles son las tendencias internacionales de los rankings? ¿no? En primer lugar, la concentración en unos cuantos servicios que proveen indicadores. Y vamos a ver que esos servicios de indicadores son muy interesantes, pero no son vitales. Y acá hay que tener en cuenta, y en varias reuniones he tenido la oportunidad de plantearle mi discrepancia del Concitec y otros sistemas internacionales de que no necesariamente tu sistema va a estar en esa base de datos. Yo recuerdo varios investigadores, los mejores investigadores del Perú, los que más salen en la televisión, los que más fama tienen y premios internacionales tienen, no estaban registrados como investigadores renacidos. Por la sencilla razón que Renacid solo medía a Scopus hasta hace tiempo atrás, ¿no? Cuando realmente existen otras bases. Otros sistemas de colectores de revistas que son la Web Science, que son Taylor Francis, que son Springer, que son ProQuest, que son eh, eh, Science Direct, que son JSTOR, ¿no? Antiguamente, GINARI. Entonces, que ni siquiera han contemplados o considerados, ¿no? Para poder generar los rankings, tienen muchos sistemas de indexación. Entonces, aquí hay que tener en cuenta que no necesariamente. Hay una actualización del parte de los que más dirigen la ciencia para rankear a los investigadores. Ahora, recién, cuando aceptan Web Science, recién que han aceptado Springer, todavía no aceptan o Francis, creo, este, recién los mejores investigadores del Perú ya están en Concitec. Pero han estado casi 10, 15 años como varias, como gente que nunca investigó en su vida y que no tiene calidad científica su productividad, lo cual es injusto, ¿no? Porque básicamente estos indicadores se han sido registrados por eh, políticas, ¿no? Políticas estatales. Ha sido un modelo hegemónico basado en la universidad elitista y anglosajona de la investigación, lo cual nosotros al aparecer con Latin Indes y aparecer con ese cielo empezamos a eh, competir con el sistema anglosajón que pertenece más que toda a la web science, al ProQuest y el JSTOR. Y nunca pensaron hasta la actualidad que la web science iba a ser convenios muy, inter muy interesantes con revistas que cumplen criterios de calidad para ser eh, adquiridas o ser, digamos, compartidas a la web science desde ese cielo. Y eso es muy importante porque ahora ya podemos publicar en castellano, ya podemos publicar en español o en portugués. Y eso era una barrera enorme hace dos o tres años atrás donde ese cielo era, sí, interesante, pero era ese cielo. No era ProQuest, no era Medline. No era PubMed, no era Scopus, no era Science Direct, no era el Sevier, no era JSTOR ¿no? No era la Web, la web Science o la EASY, ¿no? Entonces, obviamente, eh, lamentablemente, era una discriminación de idioma, ¿no? Hoy en día ya no existe esa barrera, ¿no? El impacto mediático de los resultados es fundamental, ¿no? Entonces, aquí están los rankings internacionales, ¿no? Tenemos el Times Higher Education, la College University Rankings, las web no estas son las representaciones que permiten establecer los rankings internacionales sus fines son las políticas académicas los índices bibliométricos y comerciales pero tienen diferentes coberturas totalizadores, no delimitadores y específicos, pero también diría diversas metodologías. Algunos se basan en datos duros, otros en reputaciones, uso de cuestionarios y en otros usan combinaciones mixtas, ¿no? Entonces, ¿pero cuáles son las limitaciones de estos rankings internacionales de la de la bibliometría? Parten de un modelo ideal de una universidad: Harvard, Stanford, Princeton o Yale, ¿no? Que curiosamente dirigen jstor eh, web science, eh, eh, scopus y eh, EBSCOhost, ¿no? Entonces son las que, la, las dueñas que nacieron de una facultad, ¿no? Entonces de medicina todos ellos, ¿no? Y entonces luego se impartieron a las universidades, entonces ellas compiten entre ellas, entonces nosotros, nuestro modelo es el anglosajón. Pretenden que todas las universidades avancen en la misma dirección, pero no, señores, a veces nuestra... Y prioridad de importancia a nivel de investigación es muy diferente a la prioridad de importancia a nivel de los americanos ¿no? o ingleses. Se totaliza la calidad de la universidad a partir de unos cuantos indicadores, entonces la calidad de la universidad es por la cantidad de revistas que publicas, no por la calidad de médicos que forman o abogados que forman, sino por la calidad de artículos que publican los profesores y la calidad de artículos que publican eh, los alumnos. Entonces, eso implica que los que están en cuartil y publican mucho van a posicionar y ranquear mejor a su universidad. Entonces, esto nos permite sesgos en modelos universitarios, idioma y orientación. Es muy importante tener en cuenta que eso no refleja la calidad de una universidad. Solo refleja la calidad de producción científica que es una universidad. Si bien es cierto, la universidad es el espacio donde se genera ciencia, también la universidad es el espacio donde se forman profesionales. Entonces, no vamos a ir totalmente a esto, ¿no? Eh, yo discutía con un amigo que trabajaba en la evaluación de los rankings y él me decía que por qué tal universidad había aprobado mi comentario era esta universidad ha aprobado sin tener local teniendo mmm, pisos prefabricados teniendo un campus universitario deficiente pero produce muchas investigaciones y hay otras universidades donde eran monstruos de la tecnología y de la construcción que tenían toda una infraestructura maravillosa, pero no licenciaron porque le faltaba producción científica. Solamente haciendo esas dos comparaciones parece que hay eh, no un equilibrio entre calidad, cantidad de publicaciones, calidad de formación profesional, calidad de infraestructura y todo lo que tiene que ver para arranquear a una universidad. Entonces la bibliometría, sin embargo es importante y estoy hablando de bibliometría porque con eso nos miden y si nos miden con eso eh, a pesar de todos los grandes esfuerzos que vamos a hacer tenemos que publicar algo no pero la idea es no convertirnos en publicadores solamente y malos profesionales entonces particularidad de las universidades latinoamericanas no son tomadas en cuenta por los rankings no por la creación no y difusión de conocimientos en sus lenguas propias. Si no publicas en inglés, no estás en el ranking. Gracias a Dios, como le digo, recién va dos años ¿no? este, que los trámites de ese cielo eh, se han aprobado y a partir de recién a cuatro o cinco meses atrás ya tenemos revistas de la web science que pertenecen a ese cielo. La investigación eh, dirigida a resolver problemas nacionales o regionales y locales, temas que no le importan, por ejemplo, a Harvard, cuando hablamos de un problema de una región peruana acerca de un parásito peruano o acerca de un, de un virus o acerca de una bacteria que no es relevante. Si no es COVID, si no es algo mundial, no te publican porque no es problema de ellos. Entonces, a ver, ve una revista que les interese publicar sobre la enfermedad de Carrión o la chirimacha ¿no? o la luzomía, porque eso no nos interesa mucho. Búscate una que diga enfermedades tropicales. Aquí no. Y entonces vamos a tener discrepancias, por eso que es importante que nosotros generemos nuestros propios espacios, creación de bienes culturales y vinculación con la sociedad, responsabilidad social, justicia y equidad. Esto es muy importante que tengan en cuenta porque los rankings no necesariamente reflejan la calidad universitaria. La universidad de América Latina y el Caribe y los rankings, ¿no? la presencia limitada de nuestras universidades en los rankings. Ojo, vuelvo a repetir, aquellos que piensan que nos están aprendiendo el tema. Los rankings se dan por la cantidad de publicaciones qué hace un alumno y qué hace la universidad. La bibliometría. Entonces, eh, la presencia limitada de nuestras universidades en los rankings, ¿no? la posición variada de los diferentes rankings y la movilidad continua en estas posiciones. Por ejemplo, yo he visto cosas muy, 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 eh, digamos, incomprensibles. Eh, en el 2019, ¿y cómo se movían las tres mejores universidades del Perú en los rankings. Y luego aparecía una universidad que no era... Tan conocida en publicación científica. Y luego esa universidad se posicionó en primer lugar, y luego en segundo, y luego tercero, y luego este año bajó al quinceavo lugar, ¿no? O al decimoquinto lugar. Entonces, no eso es sostenible, ¿no? O sea, Necesitas para producir ciencia tener inversión, tener una política de estabilidad, tener una política de formación, hacer que los alumnos tengan la cultura de investigación, tengan la cultura de poder hacer ciencia y generar problemas científicos. No podemos simplemente decir que vamos a producir ciencia eh, motivados por un ranking o porque la universidad agarre una mejor posición, ¿no? La, la nueva incidencia de... La nula incidencia de, de las... De las este, Revistas científicas de latinoamericano y el Caribe, ¿no? En la definición de indicadores empleados por los rankings. Y estas universidades de América Latina y el Caribe han, se han visto como un nicho de un mercado de varios rankings que siguen más bien estrategias de tipo comercial. Entonces han venido la Shimago y rang a capacitarnos, han venido eh, otros sistemas de base de datos y de ranqueo a entrenarnos, a decirnos eh, cuánto nos cobran por orientarnos las políticas de publicación. Entonces lo que se trata de hacer ciencia por ciencia y ciencia a conciencia y no ciencia por un ranking, ¿no? Los, los indicadores de la producción científica en América Latina uh, no, no se tiene un conocimiento sistemático de la producción científica en estas universidades porque incluso hay gente que que no cuelga sus tesis en, en los repositorios de las universidades virtuales. Y no sabemos cuántas tesis están en sus bibliotecas y cuántas están apoliándose cuántas se escanean o se suben. No se exige, se exige a partir del año 2018, 19, que la digitalicen y las digitalicen y las propongan. Pero hay muchas otras investigaciones que están perdiéndose en el espacio y en el tiempo. Peor, las universidades que no han licenciado... Me imagino cuántas miles de tesis serán quemadas y serán desaparecidas porque no van a ir a ocupar espacios de otras universidades, ¿no? Me imagino, pues, unas 100.000 a 200.000 tesis, si es que no, si es que no te, me equivoco, van a ser incendiadas o van a ser quemadas o incineradas, como la Biblioteca de Alejandría en los próximos dos años, ¿no? Con toda la producción que han tenido esas universidades que no alcanzaron el licenciamiento porque no alcanzaron el ranking. No porque no se posicionaron en el ranking, porque este fue un criterio muy importante para el licenciamiento. Existen desigualdades eh, muy fuertes también dentro de una propia región. Hay universidades que tienen mucho acceso a la información, como por ejemplo la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, que tiene casi un millón de dólares por año para pagar en revistas científicas, con algunas otras universidades de muy pocos alumnos, que lo que invierten en publica, en revistas científicas y base de datos, no pasa de cinco mil dólares al año. Entonces, hay disparidades muy grandes, muy grandes, en, en cuanto a esto, ¿no? Entonces, la publicación en América Latina y el Caribe, tenemos un doble sistema de publicación, revistas extranjeras y revistas nacionales. A ver, yo soy una persona que hace un artículo, pertenezco a una universidad, por decir... Este rayito de sol, Peruana, bueno, mi universidad Rayito de Sol Peruana, este tiene su revista, pero yo no voy a publicar allí porque no está indexada, entonces yo voy a publicar mi artículo en una revista extranjera. Entonces, ya cuando la publico en la revista extranjera, me sirve a mí porque está en una indexación de rango en cuartil 1, cuartil 2, cuartil 3. Pero, ¿qué pasa con la revista de mi universidad? Se pierde. Se publicará dos, tres, cuatro números y, como a nadie le importa porque no está indexada, pues nadie le va a poner empeño y empuje. Va a ser una labor gratis de un profesor que por ahí está por jubilarse, no, no tiene tiempo completo. Este, o esta dedicación exclusiva pero no tiene otra cosa que hacer, o un profesor que lo han castigado para darle horas adicionales de más trabajo aparte de su trabajo, y entonces este, simplemente digamos que es el deshuesadero del tiempo, ¿no? Entonces, cuando debería tomarse toda la inversión necesaria para que nuestra institución tenga una revista que se indexe, pase por Latin Index, pase por ese cielo, luego pase y se indexe a la Web Science, o se, ingrese, o se indexe Scopus con políticas que inserten la producción científica razonable, equitativa, de calidad de nuestros alumnos, que sea, pues, este, una política creciente, importante, interesante de motivación para la publicación. Publicar porque amo la ciencia, publicar porque necesito hacer trabajos científicos, publicar porque necesito el desarrollo de mi país, no publicar porque quiero aumentar un ranking o quiero tener un punto más en mi currículum. No. Entonces las fuentes de información eh, usadas por los rankings internacionales, tienen escasa presencia en revistas nacionales. Entonces, a las finales, con este boom del Scopus y ubicarnos en los rankings y subir en la universidad, porque el segundo licenciamiento nos pide esta producción científica para ubicarnos en los rankings, entonces las revistas científicas nacionales que con mucho esfuerzo estaban apareciendo, creándose, diseñándose y surgiendo, empiezan a morir por esta fiebre de la publicación en cuartil 1, 2, 3, 4 de revistas que aparecen en Scopus, en Web Science y en otras organizaciones que se permiten darse esta clasificación de los rankings universitarios. Los, emple eh, los indicadores empleados no se vinculan generalmente con indexadores, ¿no? Eh, o de otros investigadores, o sea, no hay un enlace, no hay un sistema ICI de interconexión entre la producción científica de una universidad y la automática recepción por los sistemas de indexación. No existe eso, no hay ni siquiera convenios. Y si hay, pueden ser muy costosos. ¿no? Hay pocos estudios sobre la producción local, particularmente a nivel histórico. Como les digo, en dos años que vienen vamos a observar lo mismo que pasó con la Biblioteca de Alejandría en el Perú, porque van a quemarse millones de tesis de universidades, indexadas, eh, de universidades que no han sido licenciadas. Y como ir a la Sunedo no es una alternativa para entrar y acceder a sus bibliotecas con repositorios de tesis, porque no hay espacio suficiente, eh, mucho del conocimiento se va a perder. El impacto ¿no? a través de las citaciones, ¿no? de medio a través de citas de los trabajos. Hay indicadores bibliométricos en los rankings que tienen como fuente exclusiva la información de base de datos, ¿no? y esta es la Thomson Reuters, que trabaja en colaboración con la Web Science, ¿no? Y Elsevier que trabaja en colaboración con Scopus. Ambas fuentes hay un sesgo favorable a la presente revistas científicas americanas, anglosajonas, inglesas, ¿no? El factor de mayor peso de estas fuentes es el factor de impacto. ¿No? El factor de impacto. En la medida del número de citas que reciben los artículos en las revistas, si me citan a mí bastante, el factor de impacto aumenta. Y es muy importante tener en cuenta eso. Entonces, esto, pues, coloca a las revistas de América Latina y el Caribe en desventaja por una debilidad de sus publicaciones y carencia de citas de las mismas, porque además, ¿quién lee español? ¿no? cuando la principal lengua de comunicación científica es el inglés. Entonces, el impacto de la producción científica de América Latina y el Caribe empieza a tener dificultades. Esta producción científica es poco visible dentro y fuera de la región y hemos visto, por ejemplo, en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos y otras universidades, aparecer muchas revistas de... 600 revistas que tiene un área muy específica de la Universidad Nacional de Mayores de San Marcos han muerto 540, justo por... Eh, la fiebre de publicar en revistas extranjeras e internacionales que cumplan con las altimetrías necesarias para su situación internacional. Estas revistas de América Latina y el Caribe hay que reforzarlas. Hay que reforzar la capacidad de la propia generación, difusión y el uso del conocimiento científico. Los países de América Latina y el Caribe deben desarrollar su propia fuente de información para el conocimiento de la producción. Yo tuve la, la oportunidad de ser asesor y editor de varias revistas donde se indexaron en todos los niveles. Eran revistas en Perú. Made in Perú, que se indexaron a nivel de ese cielo, luego indexaron a nivel, primero Latin Index de ese cielo, y ahora están en la Web Science, ¿no? Entonces se puede hacer, no necesariamente hay que buscar una de fuera, hay que seguir ese proceso y se puede hacer con cuatro números, solo con cuatro, pero vamos a lo más fácil, ¿no? no vamos a lo más fácil que sea publicar en una que ya está afuera. Entonces, este, estos países, ¿no? los nuestros, deben generar indicadores que permiten evaluar y mejorar la producción científica. En los últimos 15 años se han dado pasos firmes en este sentido. Y Latin Index ha permitido hacer eso a través de las experiencias que les colocaba yo, ¿no? anteriormente. ¿no? Esta red de la Universidad Nacional Autónoma de México, que recibe las colaboraciones de las universidades colombianas, que les había comentado previamente, surge en 1997. Participan 20 países, además de España y Portugal. Una red dominicana de, a partir de, que parte del año 2005 a través de la UNAPEC, ¿no? Y un registro eh, exhaustivo de revistas académicas de más de 20.000. El, el catálogo cualitativo de indicadores pasa a las 6.000 revistas. El portal de. de, de de, de portales con más de 3.000 revistas y un millón de artículos a texto completo. Acá tenemos el sistema de Latin Index, que es un sistema de indexación. Yo cuando fui editor de las revistas que les comenté, a todas las indexé en Latin Index, ¿no? Y luego algunas de ellas pues se llegaron a registrar en ese cielo. Ese cielo es la otra puerta, en la siguiente puerta que les sigue Latin Index creado en el 97 también integra más de mil revistas, con más de 3800 artículos de texto completo y aplica criterios de inclusión a las revistas y te especifica la calidad mucho más fina que la Thingindes. Con la Thingindes tenemos que cumplir 35 requisitos, para ese cielo tenemos que cumplir con 48 requisitos. Y esos requisitos es mantener la periodicidad, la consecución de la revista y la calidad. Se aplica criterios de inclusión, ¿no? Y una red de colaboración de 14 países iberoamericanos más Sudáfrica. Además provee indicadores bibliométricos o revistas indicadores con citación de más de 8 millones de citas. Señores, este es ese cielo, ¿no? Pero también apareció una nueva, Redalike. Es una red, de, una red de revistas científicas americanas creadas por la Universidad Autónoma de México en el 2003, integra más de 800 revistas 200.000 artículos, el texto completo ofrece indicadores de colecciones de artículos y aplica criterios de inclusión también para su calidad estas iniciativas de América Latina eh, nos permiten pues de que exista además de un número creciente de portales y repositorios institucionales de acceso abierto eh, estos portales nos, nos permiten dar a conocer una mejor producción científica y académica de las universidades que nosotros representamos ¿no? estas aplicaciones de las normas técnicas facilitan la cosecha y difusión de información Señores, no publiquen, o sea, publiquen en revistas indexadas a nivel internacional, pero no descuiden las revistas científicas que creamos a nivel local, ¿no? Porque el uso del factor de impacto generalmente nos llama la atención. Y la Thomson Reuter, obviamente, está atrás de la web science para ver ese medir, esa medición de impacto. Si me han citado 23 citas, si me han citado 5 citas, de acuerdo al número de citas que me dan. Es el impacto que nosotros tenemos, ¿no? Y uno de los sistemas que usamos en el Perú se llama el índice H para evaluar a las personas, ¿no? De, en, en el contexto correcto, ¿no? Entonces, a geólogo, biólogo, químico, matemático, por ejemplo, este señor tiene 23.3 citas por paper, un H de índice 13, 14.5 citas por paper, un H índice 7. Acá tiene un H-index 7 y un H-index 3. Como verán ustedes, tenemos eh, diferente. ¿Qué nivel de influencia tiene o representa el valor 13? ¿no? Eh, y hay que ver un contexto comparativo. Si tenemos una persona que es matemática pura, quizás su nivel de influencia sea en las ciencias teóricas, pero si tenemos un biólogo, a lo mejor el impacto es mayor. ¿Qué tal si esta persona de aquí solo hace un descubrimiento, publica un artículo? El antiviral que cura el COVID. De repente no se vuelve, o la quitan del, como investigadora renacida, porque no ha producido varias en los últimos siete años. Solo ha producido una. Y a lo mejor tiene un factor de impacto ¿no? muy, muy bajo. Esto haría que esta persona sea mala en cuanto a la producción. Entonces hay que ver la calidad versus la cantidad. Yo cuando hago una investigación viajo, me paso un año, me voy a diferentes lugares, hago entrevistas, grupos focales, me demoro seis meses, estamos en varios hoteles, no se va con un equipo multidisciplinario, hay trabajos que lo financian por miles de dólares y se está bastante tiempo en un lugar y se da, pues, resultados de investigación muy importantes y es muy valioso ese tipo de investigación, pero hay gente que nunca publicó en su vida y nunca investigó en su vida y saca resúmenes y parafrasea y hace artículos de revisión, los cuales son valiosos. Si es que estás metido en un área de la ciencia y te importa la ciencia. Pero si haces resúmenes y parafraseos por hacer parafraseos y publicas por publicar y esa persona tiene siete investigaciones con cero soles de inversión, esa persona va a tener más ranking que yo que un trabajo de 200 mil dólares financiado para hacer una investigación que tenga un impacto necesario en la salud poblacional. Y que tengas resultados de alta calidad. Entonces, lamentablemente, el factor de impacto es de acuerdo a la cantidad de citaciones que te dan por el trabajo que hagas. Si ese trabajo es dedicarte a leer artículos y comentarlos y meter cartas al editor o resumirlos, o juntar artículos, hacer artículos de revisión que son valiosos como complemento después de tu investigación, como investigador de línea y seguir aportando sobre esa área y seguir revisando sobre ese tema, pero si eres solo un recopilador y compilador y comentador, a veces tienes más prestigio y más, más puntaje que un investigador de verdad. Cuando hablo de investigador de verdad, me refiero a un investigador que hace artículos originales, o sea, que hace trabajo de campo, que procesa información, que se mete al laboratorio, que, que es la investigación que se necesita y no la investigación para el ranking. Nuevos indicadores relativos, cantidad de citaciones recibidas con cantidad de medias. El valor esperado es igual a la, me la media de las citas recibidas por la Web of Science, por el conjunto de documentos finales. Acá se evalúa el documento del mismo tipo, el año, ¿no? el área de temática y el valor del ratio. Entonces, tenemos otros indicadores. Aquí tenemos este indicador que es muy importante. Ay, se movió un ratito. ¿no? este indicador que es muy importante, que es la comparación de un artículo con publicaciones del mismo tipo en la misma categoría. El mi, art mi artículo, categoría química, física, por ejemplo, el tipo de publicación del artículo, ¿no? eh, año de publicación del 95, tiene 31 citas. Entonces, luego otros artículos, ¿no? se comparan, ¿no? búsqueda de 100 artículos encontrados, total de citas del 70 hasta la fecha, 17.9. Entonces, citas recibidas por citas medias, 31 sobre 17.9, tengo 1.73, que es el impacto normalizado, el famoso este, IEM. ¿no? Y acá tenemos pues lo que implica, eh, lo que es la categorización de mi webmetría o de mi altimetría. De acuerdo al sistema de categorización de impactos en las citas, ¿no? Entonces me, me van revisando la cantidad de citas, veces que me han citado, la cantidad de artículos que me han utilizado a mí, cómo han ido creciendo mis citas, y llega un momento a veces en el cual tus citas empiezan a caer, ¿no? Acá evaluamos el Shimago Journal Run, ¿no? vamos, o sea, en qué áreas te han citado, en qué áreas profesionales te han comentado, etc. Entonces, señores, eh, los indicadores normalizados son métricas alternativas. ¿No? El índice normalizado para el reconocimiento, el impacto normalizado por revista, el impacto normalizado por país, el impacto normalizado por institución. Hay un análisis de redes de colaboración nacional, internacional, por áreas, etc. Entonces, la bibliometría normalizada es por individuo. ¿no? Se supone una unificación de nombres, herramientas de tu ORSI, tu registro de identificación y tu Web of Science Profiling. Supongo que todos los que están aquí presentes ya tienen un sistema de CTVTAE. Tienen un sistema ORCID y también están en el, en el sistema de registro de investigadores de la Web Science, porque la idea es eso, ¿no? Y con eso se hace, pues, la arquitectura de los datos institucionales que usan el programa COP para poder eh, trabajar esto. ¿no? El problema es conectar la investigación con los investigadores. ¿no? Y en ese sentido, los perfiles de los investigadores tienes que crearlo con tu nombre, áreas, instituciones y vas a usar diferentes herramientas. ¿no? Entonces, tú vas a crear tu perfil de autor en la Web of Science. Un ratito, por favor, se pasó algo. Ya, tu perfil de autor, ¿no? En las, en las, en crear tu perfil de autor en la Web Science o en cualquiera del sistema de base de datos que tenemos. Y para eso existe además el ORCID, ¿no? El ORCID es para que te enlaces con la Wiley, con la Thomson Reuters, con la Crossref, con Springer, con la Universidad de Glasgow, con el Instituto Tecnológico de Massachusetts con la FIC Fire no con la American Psychological Association no Society la HIDAS, la RSI, no o cualquiera con el, de los sistemas de indexación publicación bases de datos editoriales que existen en el contexto actual no yo estoy por ejemplo registrado en Springer en la Wiley en la Thomson Reuters también tengo mi ORCID obviamente no y Francis and Taylor que no lo tenemos aquí no entonces, ¿cuál es la misión del papel de la ORCID? Que supone que todos ustedes han creado su base ORCID ya. Proporcionar un registro abierto de identificadores únicos para que se englobe a nivel de las universidades, a nivel de las revistas científicas, a nivel de los sistemas de currículos vitales y, sobre todo, para que te elijan como eh, revisor por pares, una. Y dos para que acepten tus artículos en las revistas científicas. Si no tienes un ORCID no te van a aceptar ningún sistema, ¿no? El Researcher ID es otro sistema de identificación y tú puedes postular a financiamientos o puedes postular a patentes, ¿no? El Researcher ID, ¿no? Como ven, es una integración muy interesante, ¿no? Eh, que también es importante que lo llenes y esté registrado para que tu altimetría tu webmetría, ¿no? Y tu bibliometría eh, de acuerdo a tu número de citaciones, puede ser considerado y puede ser re registrado en los, en los siguientes sistemas. ¿no? Entonces ponen por favor www.researchid.com y crean su perfil. Es muy importante que ustedes creen ese perfil también, además del perfil del ORCID que ya todos ustedes han creado, o sea, seguramente ya tienen. ¿no? Con esto van a permitir un sistema analítico de cuántas situaciones tiene, de cómo está tu difusión, cuántos artículos te ha citado en Web Science, ¿no? Pero ahora surgió una nueva alternativa, que ya lo deben conocer ustedes, el Google Académico, que también te permite, pues, la citación de índice H, ¿no? Y ese tipo de cosas. Bueno, acá tenemos entonces tu perfil de investigador para la Web Science, ¿no? Eh, e incorpora todas las publicaciones Easy y no Easy que están pues en tu registro internacional. Cuando hablamos de publicaciones y publicaciones Easy, me estoy refiriendo a todas las publicaciones de la Web of Science convencional o tradicional anterior al año 2015. Posterior al año 2015, ya es investigador, investigaciones directamente de la Web of Science. ¿no? Entonces, esta tecnología hay que aprovecharla. La bibliografía normalizada a nivel individuo es muy importante tenerla. Pero como les digo nuevamente y repito, cuando se hace investigación, porque nos gusta investigar y porque queremos hacer investigación, ¿no? Entonces la persona es el epicentro. Acá tenemos el investigador graduado, ¿no? Graduado. Entonces tenemos las ideas, tenemos las propuestas, los proyectos, los resultados, las explotaciones y tenemos las oficinas de investigación, las fundaciones, los sistemas de ética, no el financiamiento y los premios, no las administraciones universitarias, oficinas internacionales y colaboradores externos que nos van a permitir hacer investigación. Señores, yo siempre hice investigaciones financiadas. Yo hago una investigación cada tres, cuatro, cada, cada cuatro años, cada dos años, cada tres años, y me financian la Fundación Ford, la, 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 Bill y Melinda Gates, me financia la Fundación Hewlett-Packard, la Embajada Real de los Países de Bajos de Holanda. Hay un financiamiento, y no sé cómo tanta gente ha publicado tantas cosas en esta pandemia con cero soles de financiamiento. O sea, es probable que sean buenos revisores, pero ahí está la duda si han surgido nuevos investigadores, ¿no? Porque las investigaciones se hacen con financiamiento, con fundaciones, ¿no? Con sistemas de administración universitaria que te comandan hacer dichas investigaciones, ¿no? Entonces hay que encontrar oportunidad de financiamiento, cumplir con los requisitos para validar esto, hay que reportar resultados a tiempo y hay que tener una presencia pública, ¿no? Con informes... En, internos hay ideas propuestas proyectos resultados no y una exploración entonces esto es muy importante porque de lo contrario vamos a convertirnos en buenos novelistas y muy pocos investigadores esta integración con los repositorios de las instituciones es muy importante porque nuestra investigación tiene que llegar a todos los sistemas de identificaciones publicaciones métricas webs y repositorios pero de investigaciones que valgan la pena ¿No? Ejemplo de integración: tenemos la publicación, ¿no? Tenemos las personas, los proyectos que se vinculan a los eh, repositorios institucionales. Yo nunca dejo de mencionar, señores, el financiamiento. Investigación no financiada es investigación que no se ha hecho. Así de sencillo, ¿no? Entonces, la Web Science, Scopus, se decir, los la metadata tiene que ir a publicarse aquí y siempre nosotros tenemos que ver esto. Es por eso que me gusta mucho el nuevo criterio que va a adoptar eh, la, el CONCITEC y otros sistemas latinoamericanos de contemplar las revistas financiadas, que digan las investigaciones financiadas para ser categorizados o para ser comentados en los, en los, los, los sistemas de investigación. Porque si no, pues lo único que estamos haciendo es crear investigaciones de habitación, no investigaciones de escritorio que no van más allá de monografías que se convierten en artículos de revisión. Cuando les repito, el artículo de revisión es los avances y la ciencia y todo lo que revisas a nivel mundial de aquello que ya has investigado varios años y estás permanentemente eh, motivado para seguir buscando cosas, seguir comunicando a nuevos artículos de revisión sobre los estudios que vienes haciendo en el campo y es por ese lugar donde va a ir las investigaciones, ¿no? Entonces también los estudiantes publican mucho, ¿no? En los sistemas de graduación, en el plan de estudios nos permite incluir, obviamente, el, el monitoreo y el, y, el, y el progreso, toda tesis que se acaba de ser publicada en una revista indexada su, y salir de ahí un artículo científico o la tesis completa ser publicado en ProQuest. Si no has publicado tu tesis en ProQuest, es que no has tenido el, la, el tiempo o, la, o el valor necesario para publicar y reconocer tu trabajo a nivel mundial, ¿no? Es muy importante esto. Bueno, los informes analíticos tenemos los reportes, el análisis, los dashboards que me van a permitir la ubicación de la webmetría y la publimetría. Entonces, eh, ¿qué, ¿qué es la bibliometría en conclusión? Herramienta de evaluación, ¿no? Una herramienta de evaluación y disciplina instrumental que aporte indicadores que posibiliten el análisis cuantitativo y cualitativo para conocer ¿no? eh, y regular las normas de publicación. Determina la forma sistemática y objetiva, la relevancia, eficacia, eficiencia, pertinencia y el progreso de los objetos de la actividad en función de los objetivos. Hay un control del aprendizaje e intervención. Te ubica en una posición ante el mundo para ver cuán ubicado estás en el desarrollo de la ciencia para esto utiliza leyes empíricas las cuales se han establecido gracias a estudios cuantitativos que intervienen en el número de artículos número de revistas número de autores número de citas etcétera etcétera ¿no? y esto está basado la evaluación eh, basada en revistas como el eje central de la evaluación la mayor parte ¿no? de las políticas científicas y evaluación del rendimiento científico no se articulan en torno a las bases de datos que son propuestas ¿no? y productos de evaluación basados en la bibliometría. El rendimiento científico se suele comparar mediante rankings construidos desde la bibliometría. Como le digo, en la posición de las universidades es cuánta producción científica haces. No? Obviamente, si producimos en el Perú mucha producción científica, hacemos mucha producción científica, hay que preguntarnos: ¿son investigaciones reales? ¿Son artículos originales realmente? ¿Ha habido financiamiento? ¿Ha habido un respaldo en comité de ética? ¿De dónde salieron esos artículos? Los recursos asignados de la investigación tienen en cuenta los indicadores bibliométricos. Aquí nos ubicamos en los principios básicos, que ¿no? es el prestigio ¿no? de un investigador se mide por sus publicaciones científicas, la publicación científica en forma de artículo como principal insumo y la cita como reflejo de la visibilidad. La Web Science, Scopus, Google Scholar te ubican en esta citación, en esta posición. Y otras fuentes como ese cielo, Red alike, la, la, la Latin Index, MEDLINE, BOC, etcétera, ¿no? Eh, y qué debemos trabajar. Otros ¿No? indicadores revisan el total de documentos, total de citas, factor de impacto, ¿no? el índice H o el HIRIS, ¿no? autores y revistas, el. Eigenfactor Factor Score, el Article Influence Score, el CITE Score, las citas normalizadas, etc. Hay un montón. Voy a comentar solo algunos. El CITE Score mide el promedio de citas bibliográficas por documento publicado en una serie. El Shemao Rank o el SJH mide las citaciones ponderadas recibidas por una serie. ¿no? La ponderación de las citas depende del campo del asunto y el prestigio de la serie citada. El Sur Normalized Impact Per Paper, ¿no? el SNIPP. ¿no? Mide las citas reales recibidas en relación a las citas esperadas ¿no? para el campo temática de la serie. Y este es el factor de impacto, señores. Los indicadores de impacto ¿no? para evaluar las universidades de acuerdo al posicionamiento de la publicación científica. Y una de las cosas muy importantes, señores, es el financiamiento. Financiamiento. Sin eso no estamos haciendo ciencia. ¿No? El GCR, Scopus, DAX, Latin Indies, REX, Air cargos son sistemas de, eh, de eh, indexación de revistas científicas, ¿no? Pero entonces los indicadores para la evaluación de la calidad, ya saben, son bibliométricos, formales, opinión de expertos, mixtos y altimetrías. Estamos hablando de bibliometría y eso son análisis de las citas. Para el análisis bibliométrico, entonces, señores, estos en indicadores tenemos el número de citas, factor de impacto, factor de impacto a cinco años, índice de inmediatez, vida media citada, vida media citante, el factor Eigen, la influencia del artículo, el índice H, el índice G, el Shimago Yunal Rang, el SNIP, el Sur Normalized Impact per Paper. ¿Ok? Y el IPP, Impact Per Publication. Pero miren cuántos hay. Sin embargo, no nos miden solo por el Shimago Journal Rank y el SNIP. En algunos por el IPP también, ¿no? La Scopus tiene el Shimao Journal Rank, el SNIP y el, y el IPP. Sin embargo, el índice H es un índice adicional que se saca del promedio de los rankings del el, el Scopus por autor que, que ha publicado. Acá tenemos para la Web Science que es muy diferente, ¿no? Tienes el GCR que es muy diferente al Scopus, ¿no? Acá tenemos el Journal Citation Report, ¿no? El Essential Science Indicator, tenemos muchas otras formas eh, diferentes de poder trabajar a través de Journal Citation Reports que trabaja la Thomson Reuters. El factor de impacto muy importante que habíamos comentado durante todo el tiempo es la Media de veces de los artículos de una revista publicados en dos años anteriores que han sido citados en el año seleccionado. Divide es el número de citas recibidas en el año, seleccionando artículos de do, do, dos años por procedentes por el total de artículos. Es fácil hacer el cálculo. El índice H o Hirsh, el autor alcanza H, ¿no? cuando ha publicado al menos X artículos que han obtenido en X citas cada uno. Se, obtení, se obtiene ordenando por orden descendente el número de citas recibidas. El índice H será el último número ¿no? de orden de la serie igual o menor que el número de citas. El índice H. Dado el conjunto de artículos ordenados por orden decreciente número de citas recibidas, el índice, ¿no? ¿Qué diga el índice GOH, ¿no? Es el número más grande, tal que los primeros G artículos juntos han recibido al menos G cuadrado citas. Y el Shimago Yuno Alran, ¿no? Se, eh, es una medida de impacto, de influencia de prestigio de una revista que expresa la media de las citas ponderadas recibidas en el año seleccionado por artículos publicados en la revista durante tres años. Y su formulita es esta acá esta que ven aquí, eh, es mucho más compleja que las otras, ¿no? Este, un ratito. Y para ya y terminando, ¿no? Scopus, que utiliza el SNP, el IPP, el índice H, ¿no? Y básicamente, como les estaba comentando, el debate es el siguiente. El factor de impacto con indicador piflométrico no se ajusta a la realidad latinoamericana y se puede manipular. El Shimado el Rank de Scopus es manipulable tranquilamente manipulable y difícil de reproducir e entender. No favorecen a las ciencias sociales y humanidades, por lo tanto muy pocas están indexadas en índice Hirsch o en Shimago-Giurnal rank El índice H como indicador de rendimiento depende de la producción de una citación. Las métricas alternativas deben utilizarse para la evaluación no de la altimetría. ¿Por qué solo websites y y sus indicadores son fuentes de evaluación? Tenemos muchas más. Y no debemos ceñirnos eh, solo a ellas. Tenemos la declaración de San Francisco, el Dora, ¿no? que nos dice que hay la necesidad de eliminar las métricas basadas en revistas. ¿okay? Eh, como el índice de impacto de revistas, y centrarnos más en la financiación, el nombramiento y las consideraciones de la promoción. La necesidad de evaluar la investigación por sus propios méritos, no en base a la revista en la que se publica, ni en la cantidad de publicaciones que hagas. ¿okay? El manifiesto de Leiden, el desempeño de ser medido de acuerdo a las misiones, investigación de la institución y grupo investigador. Mi grupo investigador hace una investigación cada cinco, cada cuatro, cada siete años, de investigaciones de relevancia. Obviamente, cualquier rato nos van a sacar del, del, del Concitec y ya no vamos a ser investigadores renacidos, porque como es mucho dinero con el que se investiga y son proyectos grandes lo que se hacen, entonces vamos a perder vigencia. Pero son investigadores que sirven a la ciencia. La excelencia en la investigación y de relevancia social debe ser protegida. Las diferencias de las prácticas de publicación y citación en campos científicos hay que tenerlas en cuenta y hay que diferenciar los niveles de agregación y evaluación en micro y en macro. Las diferencias de la disciplina, la gestión de información y evaluación tienen que tener una doble mirada. Las tipologías de documentos y publicaciones diferentes, entender los indicadores en su contexto y evaluación micro y macro. Hay que familiarizarse con la base de datos la calidad de la web science a pesar de sus sesgos. Lamentablemente, tenemos que publicar. O hacer que nuestra revista llegue ahí. Yo pienso que esa es la segunda medida más relevante. Conocer el núcleo de productividad y las tendencias en la investigación. Planear la investigación en función a la visibilidad del contexto local y las críticas de la cita. La fuente de datos, ya saben ustedes, la Web Science, Scopus y Cielo. ¿no? Conocimiento de expertos, la investigación es un eje importante para la universidad y hay que tener nuevos conceptos, el CRAI y la unidad bibliométrica que son las alternativas latinoamericanas. Para eso hay que controlar las fuentes, generar indicadores y capacitar a las personas que no solamente hagan publicaciones que salgan en revistas internacionales, sino que hagan revistas que sean indexadas a nivel internacional. Yo creo que es el mejor camino y un gran ejemplo. Es la revista experimental de medicina y salud pública del Ministerio de Salud. Tiene todas las investigaciones, ha llegado a todos los niveles y ha logrado todas las valoraciones. Señores, publicar o morir jamás, publicar rápido mucho peor, publicar cada año dos o tres artículos para ganar puntos es fatal. Debemos hacer investigaciones serias y comunicar al mundo. Ciencia relevante, ciencia que trascienda, ciencia que valga la pena y disfrutes al investigar. Llenar las revistas con comunicaciones vacías y solo por hacerlo por currículum no tiene sentido. Se desvía del fin que tiene la ciencia. Nos convertimos en mercenarios, señores, no en científicos. Bueno, muchas gracias. Ha sido un gusto compartir esta ponencia por ustedes, por algunas dificultades técnicas, un poco tarde. Y bueno, si es que hay alguna pregunta a estas horas de la madrugada, los espero. Gracias. señores de la... Sí, doctor. No, más... Muchas gracias. Adelante. Muchas sí. gracias por la ponencia, doctor. Eh, vamos a empezar con la ronda de preguntas. El que quiera hacer alguna pregunta, doctor, puede encender su micrófono libremente o puede escribir por el chat. Um, ¿Qué tal? Buenas noches. ¿Se me oye? Sí, sí, claro. ¿Qué tal, doctor? Buenas noches. Tengo dos preguntas. A ver, la primera es, ¿qué tanto se podría haber influenciado el índice H con respecto a las autocitas de los mismos autores? Y la segunda estaría relacionada en que... Si existe algún tipo de relación entre el factor de impacto con la calidad de una revista, o sea, más que todo porque para que una revista sea indexada, debe cumplir con ciertos criterios, ¿no? Ya sea la excel o las demás. Entonces, ¿hay algún tipo de relación tal vez con eso? O bueno, quizás por ahí. Bueno, el factor de impacto se ve alterado por las autocitas y vemos que mucha gente se autocita muchas veces y eso puede dar una falsa expectativa. Si estás publicando en una revista internacional y te citas dos o tres artículos tuyos previos en ese mismo artículo, es probable que estés alterando mucho el factor de impacto y estés generando un sesgo. Y en segundo lugar, lo que tenemos que hacer es trabajar investigaciones, como les comentaba, de calidad para hacer publicaciones cada vez más y mejor, buscar revistas científicas que tengan, pues, el nivel de precisión, y eh, nosotros tenemos que cuidar mucho la calidad de nuestras investigaciones, y ser investigaciones porque amamos la investigación, y no porque queremos un índice que nos eh, ubique en una posición adecuada. Como les decía yo, la mejor alternativa es hacer que nuestras revistas lleguen a cumplir esos caracteres de indexación. Y a tu pregunta, Iba, que... Podemos llegar a pasar todos los niveles de indexación. Podemos llegar, a, como verás, para Latin Index si cumples o no cumples los 35, los 35 re, requisitos, esté bien o, más, o esté mal tu revista. Para, la, para ese cielo si cumples o no cumples los, tre, los 42 requisitos, esté bien o mal tu revista. O se hable de, no sé, de medicamentos naturales no probados, igual, cumple y se vaya incluso puede estar inscrito en la web science y puede llegar y, pero ahí tenemos y dos criterios de calidad los estadísticos y los revisores bibliográficos que son los que van a permitirte la entrada o la salida y tienen que, que cumplir con esas condiciones definitivamente y se puede lograr con las revistas nuestras pero hay revistas predadoras que logran hacerlo y lamentablemente tienen un año dos años que se dan cuenta de denuncias y las sacan no entonces, sí, pero hay muchas revistas que cumplen los criterios eh, y están allí un periodo muy corto y mucha gente es engañada y publica en esos espacios que no debería publicar, ¿no? Hay que fijarnos siempre en el prestigio de la revista. Uh, si nuestra revista es nueva, hay que asegurar la calidad y la calidad a veces trasciende a las jefaturas, trasciende a los coordinadores. Gracias. ¿Alguna otra pregunta? Alguien había levantado la mano, creo. ¿Jorge? Sí, profesor, sino que no sé si el audio se escucha o no se puede escuchar por mi computadora. Sí, si sí se escucha. Este, quería comentarle acerca de una cosa que sucede a veces con los trabajos de, de investigación para las TES de grado o de posgrado. Tal vez en algunas universidades se solicita que los documentos que se, que se vayan a citar o las referencias bibliográficas contengan el DOI, ¿no? y en algunos casos hay investigaciones que no tienen DOI y sobre todo las que no tienen son las que no pertenecen tanto a ni tampoco a cualquiera de las de el service también ¿no? en este caso estas investigaciones que no tienen DOI serían válidas o no Gracias bueno por... sí está bien eh, las investigaciones que no tienen DOI son tan válidas como las que tienen DOI tú encuentras en Lilax Muchas investigaciones que pertenecen a ese cielo que no tienen código DOI, muchas revistas que no tienen código DOI. Por eso no necesariamente el código DOI está colocado como sitio oficial ni en la norma Vancouver, ni en la norma APA, ni en la norma IBNT, ni en la norma Chicago, ni en la norma Harvard. El DOI ha sido usado últimamente como un criterio de calidad para tener un enlace oficial. A través de un recuperador de información de tu link, de tu artículo, para poder ser considerado como un registro de calidad mundial. Pero lo cual no significa que esté permanentemente. Por ejemplo, yo publico mucho en una revista peruana que tiene su código DOI, acabó el año y se acabó el código DOI. Entonces, yo, yo le doy clic a mi código DOI y desapareció mi enlace. Pero yo sé que tuvo un código DOI. Estuvo ahí el código DOI, pero se perdió, lamentablemente, porque eso además es un negocio y tiene un costo. Es un negocio internacional, como todos los otros que son negocios internacionales, la, la base de datos cobran y la, algunas revistas cobran para el mantenimiento. Entonces no necesariamente tiene la obligatoriedad de tener un código. Muy bien, gracias. Creo que no hay más preguntas. Doctor, buenas noches. Sandro, adelante, buenas noches. Sí, disculpe, en su exposición usted recomendaba que las tesis preferentemente estén publicadas en. Propuesta, que lo dijo? No sé si puede aclarar. Un sí, poco. la base de datos donde se publican las tesis y tu tesis para que sea vista por el mundo y tenga referencia mundial es la propuesta uh -huh. La base de datos ProQuest, que lo dirige la Universidad de Harvard, ¿no? Yo he publicado mis tesis de todos mis grados allí, ¿no? Te la evalúan y te la publican. Muy bien, alguna otra pregunta? Sí, doctor, acá en el chat eh, Jaime Molina pregunta, consulta, ¿en qué instituciones dan este tipo de capacitaciones para tener mayor conocimiento sobre este tema? Bueno, no hay ninguna institución que dé una capacitación permanente. Cada universidad prepara una conferencia sobre geometría, altimetría, bibliometría, ¿no? Y ustedes, enhorabuena, a en la Universidad de Científica del Sur le ha parecido interesante crear esto, este, con una mirada muy, muy abierta y proactiva. El día de mañana continúan con otras conferencias, con otros ponentes de recorrida trayectoria y muy buenos para continuar con este tema. Eh, pero es la universidad que le interese hacer publicación, que le interese hacer producción científica, y es ahí donde nosotros, pues, este, hay que estar atentos para eh, capacitarnos más, ¿no? No hay una institución peruana que se dedique a hacer eso. El CONCITEC a veces lo hace, no necesariamente es el único. San Marcos a veces lanza sus, sus talleres, diversas universidades, como la César Vallejo, ahora la, la Universidad Científica del Sur, la Villa Real, ¿no? Ricardo Palma, Católica, siempre lanzan sus cursos sobre esto, pero no hay una institución específica que se dedique a ello, y sería una buena idea tener una, ¿no? Gracias. Muchas gracias. Y la última pregunta, John Sebastián. Buenas noches. ¿Podría, por favor, recomendarnos alguna fuente bibliográfica para poder leer y profundizar sobre los sistemas de redes de citas? Este tema me llamó mucho la atención. Sí, este, fuentes bibliográficas eh, cambian a la velocidad de lo que cambian los sistemas, ¿no? Por ejemplo, la semana pasada, hace, hasta hace 20 días, existía Publons. Pub eh, y Publoms es una red de citas, es, es, es una red muy importante para el trabajo con las, las colaboraciones de las citas bibliográficas, ¿no? Ah, y para ser eh, autor y para ser revisor. Y Publoms se enlaza junto con tu EndNote, con tu Mendeley, con tu Sotero. Y resulta que desapareció Publoms, así como la ISI desapareció y fue absorbida por Web Science acá de desaparecer y ahora es web of science entonces si te recomiendo un libro esto avanza tan lento a la velocidad que avanza la ciencia que avanza los sistemas de redes te recomiendo que revises y busques en algunas bases de datos eh, internacionales como gestores bibliográficos no y en los gestores bibliográficos vas a encontrar los sistemas de redes de colaboración eh, pero como te digo Vas a encontrar libros que te hablen de, de, de Publons del año 2018, de 2019, cuando esto ya se extinguió. Y recién, hace 15 o 20 días, ¿no? Ahora yo pertenezco como colaborador, autor y revisor oficial de la Web of Science y como este, editor de la Web of Science. Bueno, me convinió, ¿no? Porque antes pertenecía solo a Publons. Ahora pertenezco a la Web of Science, ¿no? Como personal editor permanente. De ellos, y así existen de muchos, de Francis Taylor, de Springer y de otros sistemas colaborativos. Ok, gracias. Muchísimas gracias, doctor Luis Alcamora por la magistral ponencia del día de hoy, de este tema importantísimo en el, en el ámbito de investigación. Y ahora, como parte del cierre, de, deseo que. Todos los que puedan ahorita prender su cámara para tener un poco de la constancia de que se ha realizado esta reunión y también para que se lleven un recuerdo a los que están aquí presentes. Encienda sus cámaras, por favor. Veo aquí en el chat que nos están viendo desde La Paz, Bolivia. Un saludo. Muchísimas gracias a todos los que están prendiendo ahí. Unos minutos más, bueno, unos segundos más. Alguien más se animó, por favor, a prender su cámara para ya tomar la foto. Ok, en 3, 2, 1, los que no nos pueden ayudar con una reacción, por favor. 3, 2, 1. Muchísimas gracias a todos los presentes nuevamente. Y eh, reiteramos nuestro agradecimiento al ponente. Ya le vamos a hacer llegar su certificado, igual a todos los que aprueben lo que es el post-test. Ahora voy a dar la palabra clave para que rellenen su postes final y tengan acceso a lo que es su certificado. La voy a decir tres veces. En... Ya, ok. La frase es la siguiente: Bibliografía, bibliografía, bibliografía. Ok, pueden escribirlo tanto en minúsculas como en mayúsculas, con tilde o sin tilde. Ya no hay excusas. Si y es que, eh, por favor, Karen, puedes pasar el postes, por favor. Sí, ahí lo paso. Gracias chicos, un gusto, hasta luego. Hasta luego. Gracias, gracias, buenas gracias doctor. Respondan su postes. Gracias, hasta luego. Gracias.